Vamos de vuelta, entonces. ¿Listo? Estamos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, Sí. pues. Ah, otra vez aquí. Otra vez acá. Hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a cambiar un poquito la idea de cómo venía la expedición con todas sus cosas. Porque hoy lo que vamos a hacer es sacar esos datitos confidenciales sobre qué fue pasando con la aventura y tal vez, si es la primera vez que están acá, se van a comer el spoiler más grande posible, porque es el spoiler de todo lo que pasó. Pero bueno, hoy venimos con la campaña terminada a disfrutar de un mini resumencito, de recordar lo que fue pasando y prepararnos para lo que continúa. Primero, chicos, ¿cómo están? Los tres. Bien. Las cuatro. ¿Preparados? Muy bien, con ganas. Digamos que preparados. Bárbaro. ¿Cuántos No, misterios después descubriremos? de ese final estoy preparado para cualquier weá. No, no, mejor no. Tengo miedo. Dale. Bien, primero que nada, voy a pasar a los anuncios, ya que arrancamos una nueva semana en la taberna y les vamos a tratar de ir contando lo que fue pasando. Primero que nada, les contamos que este año estamos participando en las consignas de Vampiro, la Mascarada, con el hashtag Paftober, para celebrar octubre, el mes oscuro, para celebrar este mes particular. La idea es compartir contenido con la comunidad y a ir dejando cositas, ideas, a veces fotos, semillas, recuerdos de cosas, para homenajear, como decimos, a octubre, el mes oscurito. Espero que lo puedan disfrutar, están en nuestras redes sociales. Les dejamos esto por acá, que supongo que será por, ¿cómo se llama? Por el chat. El chat. Este año estamos participando en el horror organizado por Camilo de Rol en Casa. No diremos más por ahora, busquen en las redes para enterarse de este lindo proyecto, así que también estén por favor atentis. Y queremos contarles que estamos incursionando en el mundo del TikTok y de los Reels. Todos los sábados estamos publicando algo creado exclusivamente por Chris, con data, curiosidades de los juegos de rol y cosas muy graciosas. Después cuéntenos qué les parece, si van entrando y lo van pudiendo ver. Y si buscan material para partidas presenciales de rol, cosas lindas para regalarle a su DM, estaría buscando a mis jugadores presenciales para decirles, o para hacer, en caso de tener un atacazo artístico, pueden encontrar todo en la tienda de Instagram de WJE Laser, nuestro sponsor. Les dejamos el link también en el chat, donde pueden encontrar todo el catálogo que tiene disponible. Y por último, la taberna es, tal vez lo sepan, pero la taberna es embajadora de D&D en Latinoamérica. Los invitamos a sumarse al grupo oficial de D&D que tiene en Facebook para encontrar mesas donde jugar o dirigir, compartir data interesante y debatir sobre lo nuevo que está saliendo, que D&D está últimamente con todo. Esperamos que la comunidad pueda seguir creciendo, así fomentamos el rol en esta región. Sin más, que Bachi fue dejando todo, siempre ganándonos a cualquiera que tenga ganas de escribir. Vamos a pasar a lo que venimos hoy. Primero, tal vez lo pudieron ver en el chat, cambiamos los logotipos de aquellos que son suscriptores, poniendo dinosaurios nuevitos, hecho por Crossmic. Tan hermoso, y si se fijan, el de León, que es de nivel 3, tiene una túnica. ¡Ay, qué bonito! Está re bonito. Tenemos overlay nuevo, hecho también por Cristecas. Una reversión del anterior. Queríamos que el chat pudiera estar presente. Y tienen nuevas recompensas, ya que a los chicos no les pueden dar más supervivencias, porque, bueno,
Ya no me la dieron. Ya verán. Claro. Ya verán. Maldito su volar a Antártico. No sé qué estaba haciendo ahí, pero lo voy a... Van a ir viendo que hay otras recompensas. Pero primero que nada quiero pasar a dejarle un espacio acá a los chicos que estuvieron en todo momento con nosotros, participando enormemente en esto. Sin ellos esto no se puede, porque no sería una campaña de rol, sería un monólogo. Y nadie tiene ganas de escucharme a mí hablar lo que se me pasa por la cabeza solo, porque son todo tonterías. Entonces, vamos a pasar con ustedes, ya que Nutria fue el primero en hablar. Ah. Nutria, por Bocón. Por Bocón. Empezá, te queremos escuchar sobre vos. Primero que nada, felicidades, Cthulhu. Tu comentario, creo que es el mejor comentario que he visto en este chat en mucho tiempo. Me encanta. Ya, sí, tengo razón. Gracias, Oso Polar, por viajar literalmente al otro lado del mundo para comerme. Muchas gracias, Osito. Ya, ¿qué tenía que decir? Primero, Nutria, ¿cómo llegamos a conocernos nosotros ya que estamos? ¡Oh! Mira, es una historia... No está compleja, no está grande. Se remonta 200 años atrás. Claro, los 13 años, no, mentira. No, todo empieza, bueno, hace mucho tiempo cuando empecé a jugar D&D en el colegio con un amigo que era inmigrante, era escocés. Y él así como, él fue como, oye, mira, lee este libro, muy bueno, El Hobbit, librazo, mi libro favorito cuando era chico. Después, oh, mira, película muy buena, El Señor de los Anillos, mi película favorita cuando era pequeño. Oh, juego muy bueno, Dungeons and Dragons. Y ya, pues, jugaba con él cuando éramos pequeños. Su padre era Dungeon Master, nos juntábamos con grupos de amigos. Después, él, de cuando ya, no, o sea, su padre ya dejó de masterear y él tomó el manto de Master, todo eso. Y llegó la pandemia. Yo estaba estresado, aburrido, pasaba horas, entraba a las clases online, silenciaba al profe y me ponía a ver literalmente cualquier wea. A veces hasta había pura mierda con tal de no tener que escuchar al profe. Qué buenas responsabilidades. Sí, maravilloso. Y ahí fue como, oye, ¿se podrá jugar D&D online? Ya, nos juntamos con mi amigo, empezamos a jugar D&D por Discord. Y después empezaron a usar Discord para otras cosas. Para mí fue el colmo cuando en una partida me tuvieron esperando una hora porque estaban viendo hentai por Discord. Y yo fue como, ya, basta, con estos hueones no juego más. Bárbaro. Tiene sentido. Fue espantoso. Y luego, así como me puse a buscar en Instagram, que pasaba mucho tiempo en Instagram porque no había nada que hacer, y ahí me empecé a encontrar con varias como páginas que subían memes de rol, que subían weas. Y todavía no encontré la taberna, me encontré con una y decía, hey, tengo un grupo. Era un grupo muerto. Como que entré, algún día se organizará una partida. Muerto. Y ahí como apareció en esta misterioso, quizá conozcas a donde aparecen gente que no conoces, pero que vas a conocer probablemente. Apareció un grupo llamado Taberna Roll. Oh, mira, tienen buenos memes. Oh, tienen un canal de YouTube. Mira, oh, qué interesante. Oigan, ¿ustedes tienen un grupo de Discord? Sí. Entré y fue como... Oh, iluminación divina. En el momento empecé a conspirar. Hasta hacer todo lo posible para convertirme en moderador. Digo, no, mentira. empecé a conspirar mi plan de dominación mundial para invadir Argentina. Y ahí conocí a Cabro, a Adrián, a Cabra, a Fran. Esa mesa de Fandelberg fue como en la que más me entré en el grupo. Ahí estaba Vaquero también, todo eso. Y eso, pues, después me fui, entré en la... Creo que cuando me acerqué como más a Adrián fue cuando jugamos Storm Kings, quizá. Sí, esa mesa que se canceló porque todos conches su madre se fueron a la mitad de la campaña. Y después como que Adrián me dijo, oye, ¿quieres jugar una campaña Rata de las Paredes? El mismo verano aprendí a jugar Rata de las Paredes con Adrián. Y fue como, si nos da estabilidad económica podemos hablar, pero lo siento, no prometo mucho.
Y ahí fue como, dale, una campaña por stream. Al final, al principio era como muy nervioso. La primera sesión tenía la guata a punto de explotar. Y eso, pues. Y de ahí empezamos a jugar, crear personajes, todo eso. Y aquí estoy. Bárbaro. Bien. Sabri, Faust, ¿cuál sigue? Supongo que me toca a mí. Hace... ahora... 3 años ya, casi. Yo... había visto varias partidas de rol online de diferentes canales. Y un día me salió un video de la taberna. Un video... que creo que era el video de cómo jugar monjes o algo así, si no me equivoco. Entré en el video únicamente porque quería adentrarme un poco más en la mecánica. No había jugado nunca. Tenía ganas de probar, pero nunca lo había hecho. Empecé a buscar. Empecé a ver un par más de videos de la taberna. Y llegado un momento, descubrí que existía el rol online. Descubrí que se podía, por Discord o por Facebook, conseguir mesas de rol. En ese momento decidí meterme en una mesa de rol que habían anunciado en el Discord de la taberna. Era para un one shot, era una mesa bastante simple. Adria se ríe. Sí, un one shot muy interesante. El augurio se llamaba. 20 sesiones. Ay. Se extendió un poquito el one shot, dejémoslo ahí. Luego de eso, o durante eso, durante el transcurso de ese one shot, dejémoslo en one shot, en un momento descubrí Shadowlands, donde publican cada tanto one shots, cada 15 días. Y desde un momento empecé a competir con Adria. No sé cómo empezó la competencia, pero empezamos a competir por quién los anunciaba primero en la taberna. Y a partir de ahí fuimos hablando, hasta que en un momento me llegó un mensaje suyo, o fue en llamada, no me acuerdo ahora, que mencionabas de jugar esta campaña. Y, ¿por qué no? Me sumé y me encantó. No me arrepiento. Bien. ¿Sabri? La mía no es tan, por ahí, tan buena como la de ustedes, pero es prácticamente por allá, por el final de 2019. Mi hermano me rompió las pelotas por que juegue con él, porque le faltaba un jugador. Y fue como, después de, no sé, 2 meses molestándome, dije, sí, vamos a jugar. Al poco tiempo empezó la pandemia. Y él fue como, bueno, esta campaña ya no va, así que me voy a buscar un coso online. Y yo me quedé como, ¿y ahora yo cómo juego? Y me dijo, metete en este canal llamado La Taberna de Rol, que le vas a pasar muy bien. Entré. A la semana Adria anunció las minas perdidas de Pandora. Dije, che, ¿puedo jugar? Sí. Y... Segundo, Sabri. Gracias, Rol Esclavo, por ese raid. Y sean todos bienvenidos. Vamos acá haciendo un resumen de esta campaña que acaba de terminar. Así que si quieren pueden entrar a nuestro canal de YouTube y ahí van a ver todos los capítulos de una linda aventura de ratas en las paredes, un poquito de terror. Seguís, Sabri, perdón. Y seguimos jugando hasta hoy en día, seguimos jugando. Y un día Adria estaba hablando con uno de los chicos y comentó de que iba a hacer una campaña de ratas en las paredes en vivo. Y yendo y viniendo me dijo, ¿querés participar? Le dije, sí. Y esa es la historia de cómo llega acá. Bien. A todos, todo esto que estamos diciendo fue a través de Discord. Nos
nos conocemos de esa forma. Algunos, como Sabri, es durante la pandemia, otros tal vez es después. Creo que no sé, es después de la pandemia. No, fue durante la pandemia también. También durante, uff. Las cosas que trae la pandemia te puede traer gente maravillosa o te puede llevar a que me conozcas a mí. Hay cosas que pasan. Todo fue a través de Discord. De a poquito empezamos a tener más conversación, más relación. Y cuando esto se fue avanzando, fui buscando gente con la que yo me fuera sintiendo muy cómodo y a la que tuviera confianza directamente. Porque sabía que esto iba a ser algo complicado y muy que iba a requerir mucho tiempo. Por eso son gente con la que yo sé que puedo contar, porque saben contar hasta 5 y es muy importante eso. Esto fue una... Pero sabemos... Esto fue una mini presentación. Bueno, vamos a contestar eso que acaba de preguntar Bachi. Yo, dirigiendo, ahora estoy muy cómodo. Siento que siempre me gustó el hecho de poder hacer caras, hacer tonterías y gesticular para así narrar mejor. Y es algo que muchas veces durante la pandemia, al no tener cámara y esas cosas, no sale. Hacerlo a stream y tener como un público me dio como ese toquecito extra de jugar un poquito más con otros y hacer tonterías, hacer más cara, más cosas. Mientras presiono a los jugadores, al mismo tiempo trato de estar atento a esas cosas. Me re gusta, lo estoy disfrutando un montón. Así que sí, esto va muy lindo. Chicos, ¿ustedes cómo se sintieron al estar delante de en un stream acá, representando a la taberna? La primera vez es raro. Sí, al principio era como muy raro. Pero en general, poco a poco fue como soltando. ¿Qué sentiste cuando encontraste al oso polar? ¿Puedo responder? Miedo. Ok, bueno, mi reacción fue exactamente la reacción de mi personaje. ¿Qué chucha hace un oso polar aquí? No sé, pero quiero comer. Bien. Sabri, ¿cómo te sentiste vos delante de...? A ver, fue prácticamente igual que jugar con ustedes, lo único que me escuchaban más personas. Porque yo soy cobarde y no muestro la cara. No era necesario. Tu personaje hizo muchísimo. Entregar varias vidas, vamos a decir. Para ser expresivo. Murió varias veces por el grupo. Varias veces por el grupo, hizo su sacrificio adecuadamente. Bien. Vamos a pasar a hablar un poquito ya, sí, de la campaña, hablar un poquito de lo que fue ocurriendo. Pero vamos a arrancar primero que nada con. Sus personajes. Como Sabri antes fue la última en contar, ahora va a ser la del medio. Y vamos así como ir salteando. Así que arranca Faust, termina Nutria. Sí. Cuéntenme, contame cómo fue la idea de crear a Juan José, el personaje que más me complicó con los nombres. ¿Cómo fue el proceso de creación de Juan José? Lo primero que pensé de Juan José es... Tenía que tener algo que ver con la navegación, con el mar, porque eso era algo que yo quería. Y tenía que ser mala persona. Porque estoy acostumbrado a jugar muchos personajes buenas personas. Y quería cambiar un poquito. Y mientras más estable estuviera, mi idea era que se haga pasar y que pueda... poner la máscara y hacerse pasar por buena persona. Llegado al final de la campaña, creo que se vio bastante bien cuál era su verdadero yo. Creo que se dejó bastante claro cuál era el verdadero Juan. Sí, si te vas a morir, dame el abrigo. Sí, empezó a salir la personalidad realista de Juan. Sí. Bueno.
Y bueno, ¿qué decir de Juan? Tenía un par de ideas sueltas con Juan, más que nada. Ideas que en su momento le comenté a Adria y fuimos viendo cómo podían encajar. Cómo llegó a esta tripulación, medio de rebote. Y bueno, como alguien tan joven se metió en esta expedición cuando la mayoría de los que investigaban eran bastante más mayores que él. Bárbaro. Sabri, toca. Contanos sobre Francisco. Elisa no es necesario porque, bueno, Elisa... Elisa fue elegido uno de estos personajes. Ete. Dale. En Francisco pensé como tres personajes antes de Francisco. Pero fue como... Creo que esta tripulación va a necesitar un médico. Y estaba en... buscar un por qué se iría al bar... A un barco. ¿Por qué dejaría su vida para ir a un barco? Y fue como... ¿Y si le pasaba un traumático? Y así es como maté a mi esposo y a mi hijo. Estamos riendo. Nos estamos riendo porque es gracioso. Bueno. Maté a mi esposo y a mi hijo. La wea. Bien. Esos comentarios te dejan como seco, ¿sí? Y es algo que disfruté mucho, un pasado tan, tan específico con tanta posibilidad de desarrollo. Regalarle eso a un DM. Torturar sí. Un poquito a mi personaje con eso. Claro, así que... Bien. No, antes de pasar a vos, les dejo les repito que están las recompensas, que son dos particulares en este caso. Una es hacer alguna respuesta que quieran, simple, con las voces, o hablar una parte de esto con las voces de algún NPC, algún PJ, para que puedan burlarse de nosotros, o disfrutar, digo, con nosotros. Y el otro es contar ciertos secretitos que acompañen y cuenten cosas de la campaña, que tal vez quedaron dudas. Esto, hay 5 posibilidades. A ver qué consiguen sacar. Solo 5. Así que ya saben qué cosas no preguntar o qué cosas sí. Y empezó. Ay. Justo Cthulhu. ¿Quién era el dueño original del libro? El dueño original del libro es la señora que aparece en las pesadillas de los jugadores. El libro es muy muy antiguo, muy muy antiguo, y sus páginas así lo encuentran, hecho en cuero para mantenerse entero, hojas viejas, escrituras que ya no se utilizan. Y a esta persona le terminó ocurriendo algo que hace que se separe del libro. Esa es la respuesta. La mujer que aparece, creo que en el capítulo 5, y después vuelve a aparecer más adelante. Sí, como por el final. Y después vuelve a aparecer más en el final. Sí. Fue la dueña o incluso escritora original de este libro. Bien, Nu, contanos cómo se creó Benjamín. Ah, mira, a ver, primero me sé ya. Un rato en las paredes, un sistema que es para volverse loco. Así que vamos a hacer un weón que al final se va a volver loco. ¿Cómo se volverá loco? No sé, pero un weón que se va a volver loco. Entonces empecé por la idea de, a ver, ¿qué quiero jugar? Me puse a pensar y pensé, obvio, si va a tener que ver con migración de ballena y eso,
Perfecto, alguien, un estudioso relacionado con las ballenas o biólogo marino, algo así. Me enteré que había otro biólogo marino, entonces le puse cetólogo para ser más específico, ballena. Que en general la biología es mucho de mi interés porque es lo que estoy estudiando de verdad. Y fue como ya, tengo lo que va a hacer el personaje, tengo lo que le va a pasar al personaje. Ahora, ¿cómo se va a comportar el personaje? Me puse a pensar, a ver, y fue como, ya, voy a parodiar a este weón. Y le puse el nombre y la personalidad de un amigo mío. O sea, que él tanto odiabas a tu amigo que lo querías torturar aquí. No, simplemente es como, ok, voy a ser este weón. No entré en ningún stream, pero sí, cada vez que publicaba el anuncio del stream en mi Instagram, él me respondía, puta la weá, Benjamín Valencia, weón, ¿por qué? Y todo eso. Excepto los miedos, que no le inspiré sus miedos de verdad, sino que los miedos fue crustáceos porque algo relacionado con el mar y justo estaba viendo crustáceos, entonces fue como, ya, crustáceos. Bien, eso me lleva a otra cosa. Los personajes, cuando se crearon, les pedí que tuvieran un miedo. ¿No? ¿Cuál era tu miedo, ya que casi lo dijiste? Ah, sí, miedo a los crustáceos, porque es como, ok, algún animal marino, el miedo a los moluscos y a los pulpos, muy cliché para historias de terror, pulpo, ya. No, entonces, ya, pongámosle miedo a los crustáceos. Y más encima, estaba durante las cosas que estudié durante este año, estudié crustáceos. Me fue muy bien, por si acaso. El otro miedo era los gnomos de jardín, que sabía que Adrián no le iba a usar, pero tenía que ponerlo en su casa. Solo imagínate encontrarte un gnomo de jardín en medio del mar. Por eso, pero tenía que ponerlo. Un naufragio. El server, no sé cómo entenderlo, pero bueno, ahí está. También Benjamín le tenía pánico a los gnomos de jardín. Bárbaro. Justo te hacen una pregunta. Bachi quiere saber, Benjamín. ¿Por qué? O sea, que contestes como Benjamín. ¿Por qué odiabas a Frank si él quería salvarte siempre? A ver, hay un hombre muerto apareciéndose atrás mío cada 5 minutos diciendo cosas tétricas, ni siquiera como cosas agradables, cosas aterradoras. ¿Y quieres que él...? ¡Ah, sí! ¡Hola, Frank! Ahí está la respuesta. ¿Su primera vez es darte una campera? No, es que la verdad. La primera vez no sabía que estaba muerto. Bien. Faust, ¿cuál era el miedo? Miedos de Juan tenían que ver con un trauma de su niñez, del cual se vio un poquito. Hubo un tiempo hace, no mucho, o tal vez sí, en el cual estuvo en un naufragio. Un naufragio en el cual varias personas se subieron a un bote salvavidas. Y hubo algo bastante asqueroso en ese bote salvavidas, llamado muerte. Y desde ese día, tiene miedo muy profundo a los accidentes marítimos, a el ahogamiento y a dejar infecciones abiertas. Okay. Lo último yo también. Sabri. El de Francisco, si no me equivoco, era las tormentas. Tiene miedo a las tormentas. Sí. Que nunca llegamos. Sí, hubo una tormenta al principio. Sí. Creo que fue la primera noche. La primera noche. Pero nunca llegamos a la que yo tenía preparado, que tuve las imágenes, todo, pero hay... Hay un montón de cosas que terminé descartando porque veía que... terminábamos el día del arquero. Ejemplo. No vivimos esta parte. Claro. Ejemplo. Ya pasando a lo que es la aventura, la primera sesión, y creo que también la segunda, se habló mucho de un lugar al que ustedes no fueron, el museo. El museo, yo me acuerdo haber preparado un montón de imágenes específicas que iban a hacer cosas que ustedes iban a ver en el museo. Bien, pero
no se pudo. Por okay, A por B. Voy a canjear un esto de recompensa. Recompensa. Ahora sí ya pueden canjear ustedes, así que no se preocupen. Vamos a pasar a empezar a hablar de este primer capítulo y ya meternos en la aventura. Cuando empezaron, lo primero que pasó es que llegaron a un aeropuerto. Cada quien a su forma, vamos a decirlo, ¿no? ¿Recuerdan algo de ese primer capítulo? Yo estaba re nervioso. Fue re difícil empezar, realmente. Me costaba sí. Muchas partes. Pero se fue soltando y fue ganando. Fue ganando ritmo. Ganando. Poco. Me tuvo la primera sesión de una campaña de la taberna que no tuvo desperfectos técnicos. Eso es internet y la jaula no participaron de esta sesión. Bien. De este primer capítulo, ¿recuerdan algo? ¿Quieren contar algo que les haya llamado la atención? Que no agarramos nuestro equipaje. Que no agarramos nuestro equipaje. Había un NPC que me estaba matando. Cuando me di cuenta que le había puesto un nombre, me enloqueció. Sí. Juan tener José. Dos Juan José al mismo tiempo fue chocante. Era como complicado. Tenía una pregunta respecto a eso. Sí. ¿El matarlo fue porque repetía el nombre o estaba planeado? No. Los NPCs, sus nombres están desde antes de que saber los nombres de ustedes. Puede ser, pero los nombres de los NPCs están hechos desde un comienzo. Así que lo que pasó es que se me empezaron a sumar Juan José, Juan Pablo. Era como, ¿por qué tanto Argentina usa tanto ese nombre? No miento, si también lo pensé, el Juan. Ay. Me imagino a Adri así como buscando en Google. Nombres populares en Argentina. Juan José, Juan Pablo, Juan Francisco. Soy argentino, pero puedo saberlo saliendo de la calle. Está lleno de Juan. Así que sí. ¿Pero lo mataste porque había otro Juan José o estaba muy escrito? No. Esa tenía que arrancar duro. Y como yo les dije, ese iba a ser un personaje que iba a morir en la primer pausa. Pero fue el final del capítulo porque siempre me voy de mambo y hablo de más. Nos fuimos un poquito. Sí. Creo que casi fue la última sesión de Gabriel. No, en la siguiente también participó. Esto de revelar secreto, me dice algo ha salido mal, vuelve a intentarlo más tarde. Que tú no puedes, ¿no entiendes? Es para los espectadores, no para nosotros, creo. Ustedes en el chat forman parte de los espectadores. Voy a ver. Buena idea. A preguntar. Agotado temporalmente. Agotado temporalmente, claro. Denme un tiempito para que no se lo gasten a los 5 minutos y después se empiecen a revelar cosas y todos. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Todo tiene un tiempito. Bien. ¿Desconfiaron alguna vez de sus personajes entre sí? Sí. 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 Desde la sesión casi uno pareciera. La 1 tal vez no. No, la 1 no. Mi personaje iba así como bastante como ingenuo y después cuando empezaron a tener las alucinaciones colectivas individuales, cuando de repente el compañero que decía que el libro era como una broma pesada empezó a usar el libro de forma aterradora, luego... ¿Aterradora? ¿Por qué? O sea... A ver, no sé por lo del libro, creo que va a tener... De repente era un muerto. O sea, si es un aterrador, no sé qué aterrador para ti. Entonces, de a poco, como que fue con lo contrario que suele pasar con la party, es como que empiezan desconfiando y aprenden a confiar en el personaje. Fue al revés, al menos para Benjamín fue al revés. Entró confiando así como, ¡hey, compañeros de trabajo, serán mis nuevos amigos! Y salió como, ¡me los quiero comer! ¡Los odio! Juan empezó desconfiando un poco nada más de... Más que nada de...
Lo siento, pero empezó desconfiando de Benjamín porque no pensaba que alguien fuese tan así de llegar un día antes y estar cagado de frío en la puerta del aeropuerto. En defensa, eso también es parte de la personalidad de mi amigo, que siempre llega antes, aterradoramente antes. Una vez como, ¡ey! Nos juntamos a las 5, el huevón a las 3. El huevón a las 3. Oigan, cabros, ¿dónde están? Pero bueno. Después empiezan ya... Es toda una sesión la primera con dos NPCs. La gente de la confitería o del bar no cuenta. No sé si hablaron con ellos. Fue todo... Creo que no. Creo que fue Gabriel el que habló con ellos. Fue todo Gabriel y Juan. Juan que no los va a acompañar la sesión siguiente. ¿Por qué será? Porque, bueno, al final de esa sesión, Gabriel tiene un agujero en el pecho. Gabriel, Juan, tiene un agujero en el pecho. Pequeño detalle para que no nos acompañe. Claro. Y después... Ya se sumó... Si le daban paracetamol, se mejoraba. Pero como el personaje no era el médico, no pude hacer nada. Pero yo como persona, digo, un paracetamol y se levanta el toque. Bueno. Una palanca clavada en el pecho, sí. Paracetamol. Todo con hierbas. Después aparece Gabriel, que todos ustedes los conocen de una forma particular. Sabri, te toca empezar cómo conociste a... Te toca empezar con lo que pregunta pregunta Bachi, que es NPC favorito. A ver, me gusta mucho Frank. Y después empecé odiándolo, pero después le agarré cariño a Ángel. ¿Nutria? Ángel. Es que Ángel me recuerda a mi abuelo. Entonces era como, weón, mi abuelo. Me caía muy bien. De hecho, cuando se murió Ángel, yo estaba muteado, pero me puse a gritar. Solamente como estaba muteado no lo escucharon. Por suerte. ¿Faust? Frank y Ángel. Frank porque me causaba muchísima gracia cada vez que aparecía. Ver las reacciones de Nutria me encantaba. Y Ángel... Pues no lo sé, pero... Me encariñé con Ángel. O sea... Empezó siendo como... Ah, él tiene la voz chillona, va a ser molesto. Y terminó siendo alguien que... Si bien podía hacer bromas al respecto, podía burlarse... Era alguien que lo hacía y caía bien. Así que... Frank y Ángel. Bárbaro. Ya ven que... Ángel es la figurita repetida. Frank tal vez estaría segundo ahora porque, bueno, uno tiene todos los votos, estaría... Y Frank segundo, nada más porque Nutria todavía está atormentado. Trauma. En parte es por eso. Nadie va a hablar del pobre de Rasputín. Horrible. Queremos saber qué pasó con él. Es... Qué pena. Ya, pero entonces no era una ballena con pata. No. Que yo me haya dado cuenta, no. Bueno, si hubiera sido una ballena con pata, estaríamos hablando de esto. Si hubiera... Sí. No es un pescado, porque no es un pescado. Bien. La ballena tampoco es un pescado. Tiene la sesión 2. Y lo que pasa es, uno de los momentos que más disfruté, que fue el grito. Lo odiamos. Me caí entero con esa hueá. Ese grito que se repitió en otros micrófonos. Ese grito... Ese grito. Sí. Y la primera, como pregunta ahí, Kat... El primer juego de alucinaciones que van teniendo. Sí. Sí. ¿Recuerda cada uno cuál fue su alucinación que más o les gustó o más les repercutió? ¿A mi personaje o en total? En total, más ustedes. A mí me gustó mucho la de Nutria, la de Benjamín, la de los otros, la de... Que estaba en un círculo con un montón de personas y que estaban hablando con espíritus.
¿Por qué me copias? Porque todo va buena esa. Ahora no. Sí. ¿Fue la misma para vos, Faust? Ajá, fue la misma. ¿Nutria? Esa, sí, definitivamente esa fue una de mis favoritas porque, te juro, no podía dejar de pensar en lo otro, fue muy buena. Y también la de la centolla, porque la centolla, o sea, aunque en la vida real no le tengo fobia a los crustáceos, las centollas sí son aterradoramente, no sé, su forma, de hecho, no sé, me pareció una buena forma de meter miedo con los crustáceos. Y entonces también tengo ganas de comer centolla, debe ser muy rico, nunca lo he probado. Tampoco, bien. Creo que mi favorita, una de las que más disfruté, fue la de Fausto en el hospital. La de Juan José yendo con el enfermero y que esa fue muy divertida para mí. Y es parte de las primeras, de la sesión 2. En la sesión 2 pasa esto, de que empiezan a chocarse con que el hospital pasaba algo. Nunca subimos bien qué, pero pasaba algo. ¿El libro ya está jugando con nuestras mentes desde entonces? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bien. De esta segunda sesión, pasa eso de las alucinaciones y después... ya directamente empiezan a agregar. Hay otra persona que se suma a esta parte que son dos NPCs muy importantes dentro de todo. Tal vez uno no pareció un exceso y el otro un poco más. Pero se suman Elisa y Simón. Simón. Que fueron los que nos salvaron del accidente. Los que los ayudaron. Simón es uno de los primeros personajes que agrego que tiene un trasfondo. Tal vez no el primero. Muchos personajes de esto tienen trasfondo real. Son personas que saqué de la historia real de Argentina o de otros lados. Y Simón fue el primero que traté hasta de hacerlo muy evidente. Pero... Nadie cachó. No, era era difícil. Simón, esto tal vez estoy poniendo el primer secreto que les voy a regalar. Simón está basado en Simón Radinovsky, que es... conocida como la única persona que escapó de la cárcel de Ushuaia. Oh. Después fue... la primera y única persona que escapó de la cárcel de Ushuaia un anarquista que en Argentina hizo explotar un auto de policía donde estaba un famoso jefe de policía, Falcón, fue a esta prisión y de ahí se escapó. Lo terminaron reencontrando en Chile y volvió, pero bueno, fue la primera persona que escapó. Rato curioso. Bueno, en el mundo de Adria no lo volvieron a atrapar. En el mundo de Adria se fue en un barco. Directamente. Hay una. En la segunda sesión hay una parte donde ustedes Sabri ve la ropa y yo se la describo como que tiene rayas a colores. Sí, es que yo interpreté que era por un equipo de fútbol. Exacto. No era equipo de fútbol, no. No. Era el traje de los presos de ese entonces. Y bueno, después hay otros personajes más que son ya como más basados en personajes realistas. Que ya para los demás, tal vez le voy a requerir que lo hagan con preguntas. Gastándolo, las recompensas. Hablando de las recompensas, va a haber solamente tres preguntas que no voy a contestar. Una es... ¿Qué pasó con el trasfondo? ¿De dónde sale? Y cuestiones específicas de María. Eso no lo voy a hablar porque
va a ser importante en un futuro. Lo segundo que no voy a contar es quién es Alex. No se va a hablar de eso. Y lo tercero es cuál es la clave del cosito que no resolvió nadie en la última sesión. ¡Me caches! Nadie, decídelo por Fausto. Oh, eso se debe haber cambiando. Caído la cámara, no pasa nada. Ah, pues. Bien. Estamos en la sesión 2. A eso lo voy a contestar más adelante, Bachi. No te preocupes. Toma en la sesión 2, que no pasa nada más. Es esta locura. Y ya podemos. A mí no deja que Angel revelar secreto, así que. Ya. Es que tiene un tiempo como de retraso que. Bueno, ahora es. Tal vez lo bajamos a menos porque. Tal vez sirva que empiecen a contestar. Ya llevamos una hora acá, créanlo o no. ¿Qué? Sí. La taberna, supongo que será León, pregunta ¿qué tal el resto de las vacaciones en Ushuaia? O sea, ese día y medio que estuvieron en Ushuaia. ¿Qué estuvieron? Aeropuerto, auto, hospital, ¿y qué más? Comisaría. 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 ¿Y militares. Y cementerio. ¿Cuántos? Ustedes. Y cementerio los demás, sí. El cementerio conocieron a más personas. Entre ellos, tal vez a el NPC de la campaña, que es nuestra amada, adorada y que realmente es mi NPC favorito. En todo momento, mi NPC favorito fue María. ¿Cuál fue tu pregunta, Lu? No hagas trampa. ¿Cuál fue tu momento improvisado favorito? ¿Mío o de los jugadores? Dice Adria, ¿cuál fue tu momento improvisado favorito? No, pero momento favorito que improvisé yo, que improvisé. Que momento favorito que improvisé yo. Está bien, déjame pensar. Es claro, ellos improvisan todo, tenés razón. Momento favorito que. Ahora es cuando nos dice que toda la campaña es. No, toda la campaña está bastante escrita. Pero mientras. Evil Adria no planea nada. La verdad, muchas de las alucinaciones fueron. Tuvieron su dejo de improvisación dependiendo de algunas cosas que ellos iban diciendo. Y creo que la que más disfruté es cuando tuve que responder a las cosas que fueron pasando con la alucinación que tuvo Juan cuando fue persiguiendo el libro y que se cruzó en su alucinación a seres raros. Que fui corriendo hacia ellos en vez de escapar. Claro, yo lo tenía en mi cabeza como que te ibas. Y todo eso vino medianamente improvisado. Porque no lo esperaba. Y después sí, la parte de. La parte de la. De la última sesión donde uno se va detrás de María. No me lo esperaba que se la quieran comer. Hay un poquito de improvisación porque no lo vi venir. No lo vi venir. Las situaciones extremas hacen que los humanos se rebajen a sus más bajos instintos. Exacto. Bien. Lo uso también ese secreto de tu campaña, así que no te arriesgues a contar lo mío. Después de. De eso, pasemos a este capítulo 3. Ustedes ahí conocieron a María, que ya desde el comienzo cayó mal.
¿En algún momento dejó de caer mal María? En una parte a mí me empezó a caer bien, y después otra vez mal. A mí, como persona, me empezó a caer bien al final porque me daba penita, como por lástima, pero como jugador al final era como, comida. Dale. Pause. Diría que empezó cayéndome muy mal a mí como persona, pero luego de con las sesiones se le fue tomando cariño, hasta el punto que era cariño, pero queríamos que muriera. Creo que todos estamos de acuerdo en que le teníamos aprecio y todo lo que había, pero queríamos que muriera. Si vamos a terminar nosotros mal, que termine ella también mal. Eso. Lo de quién contesta es que yo, que interpretamos a un personaje para contestar una pregunta. O hablamos en ese personaje. Lo que vos tal vez querías canjear era lo otro, lo de revelar un secreto. Pero vamos a hacer que te lo contesto jugando un poquito. Porque tampoco esto es muy secreto. No, vamos con el borracho. Vamos con Benoit, nuestro cocinero. Benoit. Los ¿qué? ¿Los franceses? Sí, yo soy francés. De la plaza en el pata. Y mirá, me endeudé. Me llené de deudas. ¿De deudas? Todas. Y alguien estaba buscando a esta mujer, apellido raro, esta mujer que come cosas raras. María. Y por algún motivo me encontraron, preguntaron, contesté y salió. Y lo que tuve que hacer es, bueno, lo del humo. Vos sacás un barco al agua. ¿Cómo lo encontrás? Ahora ¡hijos de puta! Ahora ustedes tienen GPS, tienen todas esas cosas. Yo no. ¿Qué hice? Humo. ¡Qué hijo de puta! Y ahí, bueno, salió el hecho de que lleguen. Ah, después, bueno, se fue un poco de madre. Yo no esperaba eso. Y me mataron. Ah, pa colmo, me mataron. Así que, salió. Dios santo. Así que esa es la verdad de la historia. Y antes había preguntado lo del humo. Lo del humo es esto. No es ahumar la comida, es hacer... Ahumar la sopa. No, fue totalmente para eso. Para que, no me lo esperaba. Para que el humo sirva de búsqueda de encuentro, ¿bien? O, tipo hacer un camino de detección. El barco de ellos era bastante más rápido. Y además todos los problemas sumaron a que su barco incluso se frene. Porque... Bueno, ya vamos a ir a esa parte. Estamos en la sesión 3, conocieron a María. Ya sabemos que María es un personaje algo desagradable al principio. Después empieza a caer mejor, empieza a caer peor, pero todo es medianamente relativo. También conocimos a Rasputín, no te olvides de Rasputín. También conocieron a Rasputín. Rasputín se llama mi gato. Ah, ¿por eso el nombre? Sí, porque... No había pensado un nombre para el perro. Ahí tenés otra cosa que medianamente improvisé. No había pensado el nombre para el perro. Sí, lo tenía anotado, pero cuando lo hice no lo encontré. ¿Ves? Está acá anotado re chiquito. Era Sleaf, el nombre que había buscado, porque no me acuerdo qué cosa. Y cuando tenía que buscarlo no lo encontraba y miró hacia mi costado y estaba el gato así mirándome fijo. Con una cara de... No sé qué hago yo acá... Entonces dije, bueno, listo, Rasputín se llama el... Encima concordaba. Sí. El gato pidió un cameo en la campaña. Sí, sí, claro. En forma de perro. Fue medianamente así. A ver, Rasputín. No, está ahí durmiendo, no me va a dar ni bola. Pero sí, mi gato se llama así. Hay muchos gatos acá. Todos los míos tienen mal el nombre. Los demás, algunos tienen
nombre de dioses, los míos tienen nombre de personas que murieron. Conocieron a Rasputin. Después de esa sesión ya se preparan para lo más importante de todo esto, que como yo dije, esto iba a ser mi sesión 2. No llegó a la sesión 2, llegó a la sesión 4, que es la parte de subirse al barco. Pero antes, ¿qué te pasó, Juan? Estaba en prisión, estaba en la comisaría. Fue muy agradable. Agradable, le di en la comisaría. Sí, agradable es la palabra correcta. Para nada comencé con cosas raras, viendo cómo a Gabriel se le caía una hoja. Para nada comprendí un texto que se supone no sé leer. No, todo perfecto. Un día muy agradable en la comisaría. Otra alucinación ahí de por medio. También. Igual esa fue más. Más leve, por así decirlo. Digamos leve. Sí, es una parte complicado en ese caso, porque vos estás. Los personajes están en una parte y vos tenés que irte al pasado. Y ese pasado no tiene que intervenir en el futuro. Ajá. O en el presente. Entonces tenés que buscar hacer que se vaya para un punto. Sí. Esa es como una complicación que tuve que pensar entre medio, porque fue justo la única partida donde uno de ellos no pudo, que Pau se nos descompuso. Sí. Pero nada más. Después subieron al barco. En el barco se dieron cuenta de algunas cositas extra. Que además de estar lleno de gente desconocida, había dos personajes que vinieron por culpa de casi de ustedes. Uno era Simón. Uno era Simón y el otro. Era. Elisa. No me sale. Elisa. Elisa, sí, exacto. ¿Algo más que recuerden de esa cuarta sesión? Y que Juan José ya empezó a perder la memoria. Efectivamente, yo salí de adentro del barco y no sabía volver. Salí de adentro del barco, salí de nuestro camarote y no sabía cómo volver a él. Ahí descubrimos que la persona que ve el Frank que veía Benjamín también había muerto. Eso sí, fue en la tercera o la cuarta sesión. Eso no creo que fue en la tercera. Fue cuando subimos al barco. Bueno, por eso no me acordaba bien, por eso no lo había comentado, pero sí. De ahí en adelante fue cuando empecé a reaccionar raro cuando aparecía Frank, porque antes de eso era como, ah, mira, un hombre. ¿Dónde está Frank? ¿Dónde está? Después de eso, como que. ¿Cómo van a reaccionar así como, hey, Frank? Bueno. Sí, ¿por qué no? Si era buena onda. O sea, estaba muerto, pero pequeños detalles. Sabri, te hacen una pregunta acá. Y quieren que conteste, obviamente, como Francisco. ¿Cuántas veces pensaste que te moría, Fran? ¿Morir? Ojalá hubiera sido antes. ¿Pero cuántas veces durante la campaña? Durante la campaña. La verdad, contando lo del perro. Uy, unas 5. Va. Supongo que tenemos lo del. ¿Qué perro? Cuando me perseguía en la alucinación. Ah, tenemos una. Supongo que el disparo. El accidente. Uf, y puede haber más, sí. En una de las alucinaciones que yo me tiré del barco. Pero no me tiré del barco realmente, fue una alucinación, ¿no? Ah, cierto. Sí. Bueno, hay bastantes.
Bien, capítulo 4. Suben al barco, empiezan a hacer cosas, conocen al capitán. Ya pueden ver cómo esto se empieza a llenar de gente. Del capitán, entonces, además de eso, se llevan algo muy importante. Que es la verdad sobre... Sobre Frank. Sobre Frank. Que es la escena final de, creo que, ese capítulo, donde se ve... que da vuelta una foto y aparece este persona. Que aparece Frank ahí con su pipa, con el mismo abrigo que tenías puesto vos, o similar. Descubren cómo murió, creo que la sesión siguiente incluso. No me acuerdo si fue la siguiente o fue en esa que nos contaron que había muerto en una pelea de borrachos. ¿En una pelea de borrachos era? Sí. Fue la misma sesión, pero creo que después fue la siguiente sesión cuando Frank me preguntaba: oye, ¿sabes cómo me morí? Y fue como... ¿Eso no fue en el hospital? No, en el hospital todavía estábamos dudando. En el hospital ya teníamos la teoría. Pero aparece alguien importante. Todavía Frank parecía ser un sujeto simpático. Sí, aparece alguien importante. El NPC más querido por toda... el pueblo, me parece. América Latina Unida. Sí, exacto. Me parece Ángel. I believe in Ángel Supremo, sí. Necesitamos un spin-off de Ángel. Una campaña con la historia de Ángel, donde nosotros tres le masteríamos a Adri a ratas en las paredes y Adri es Ángel. Mirá que tener un master ya es, no, ya es complicado, tener tres. Y un jugador. O sea, centrarnos los tres para decir más o menos lo mismo a la vez va a estar jodido, ¿eh? No. Que los tres estén de acuerdo en algo después de todo lo que fue esta campaña también va a ser imposible. Directamente. No. Ángel, una historia de expedición helada. Ya, weón, un exitazo. Igual es más exitoso que expedición helada. Tuvimos que haber hecho solamente Ángel. Los tres manejábamos ángeles diferentes. Claro. De universos distintos. De universos distintos. Ángel no en, en vez de Spider-Man. En vez de Spider-Man, venían los tres ángeles. Claro, los tres ángeles se juntan para pelear contra... Ah, ya tenemos a los villanos, pues el zombie de Francisco... Juan, modo cultista satánico, y Benjamín, modo tribu de pingüinos. Tribu de pingüinos. O sea, Benjamín con abrigos hechos de una tribu de pingüinos. Comiendo María. Ay. Bien, bueno. ¿En qué tema llegamos? Sesión 5. Sesión 5. Sesión 5. ¿Qué pasa en la sesión 5? Sesión. Es la sesión más cruda, tal vez, para los personajes. Es la del baño, ¿no? Es la de la alucinación gigante, es la que llamamos algo... déjame revisar. Es la que se llama laberinto de piedra y fuego. Que es la del laberinto. La del perro que nos perseguía. Y conocimos, sí, a la mujer gigante. La de... En la que consideramos que era buena idea ponernos en una habitación, todos mirando a la puerta, sin cubrirnos ni nada. Con únicamente una antorcha delante para ver si nos va a atacar o no. Una criatura. Claro, exacto, es verdad. Voy a decir algo de esa partida. Que en un momento yo me caí. Y para ustedes, cuando vi el resubido, fue 2 segundos. Para mí fueron un par de minutos. Y cuando volví, Adrián me pregunta: ¿y qué haces, Francisco? Y es como: ¿cómo te digo que no escuché nada? Y yo te dije, sí, entro. ¿Qué haces? Sí. Sí.
de ahí conocen a, como le dijimos a Kat, a la escritora tal vez de este libro. ¿Quién sabe? Personaje que iba a volver a aterrarlos más adelante. Después, claro, después los encuentran escondidos debajo, detrás de los cubos detrás de la ropa, vamos a decir. Benjamín, había uno que estaba apuntando con una escoba. ¿Era yo o era Benjamín? Creo que era Benjamín. Creo que era Benjamín. Benjamín se hizo amigo de la escoba para siempre. Que después la vuelvo a usar. Y después, bueno, venían duras las sesiones, vamos a decir. Esa fue una sesión que yo disfruté mucho y creo que fue la más detallada, porque toda la descripción de las cosas la había preparado. Le tenía ganitas directamente. Yo voy a hacer una pregunta, y es, ¿dónde estuvimos ese día que no nos encontraban? En el laberinto. En una caja. Pero no estábamos manchados con barro. Por eso pregunto. ¿Tienes razón? Fue una alucinación individual, colectiva, claramente. Claramente abrimos un portal. No, tiene pinta de que mientras todos dormían nos metimos en ese cuartito y nos quedamos ahí. O esa es mi apuesta. ¿Dónde estaban? En mi cálculo de cabeza es que ustedes no eran importantes para la tripulación en ese momento. Así que, si no iban a comer, nadie les iba a importar un almuerzo. Quiere decir que para mí, durante todo esa parte, podían estar en cualquier lado. Estamos encerrados en un cuartito del baño. Podían estar ahí desde el comienzo, podía ser que no. Pero la gente los empezó a buscar recién después de que no fueron a cenar. Así que, quién sabe. Y les preguntan si ustedes sabían de las máscaras antes de todo. No me acuerdo si les había mostrado. Sí, nos dijiste. Nos habías dicho. No, creo que nos habías dicho antes de que apareciera la primera. Que antes de la sesión nos dijiste, puede que aparezca esto, y sacaste la máscara manilla, puede ser. Creo que desde las sesiones cero, cuando estábamos hablando del coso también, ya había dicho la idea. Ah, no sé si las tenías hechas ya. Algunas sí, otras no. Me acuerdo que la primera vez que les dije que en campaña que iban a salir fue después del grito. Sí. En ese descanso que tuvimos después del grito, les pregunté qué les parecía, les mostré la idea, les mostré otra máscara. Porque me estaba guardando la amarilla para. Pero más del grito. Uh-huh. La primera vez que mostré una de las máscaras, además de ser a Lu. Fue en algo de Discord. La primera vez que apareció una máscara fue en el juicio vaquero. Verdad. Todos los de Discord tal vez se enteraron. Yo en Discord me venía jugando porque me cambié la imagen de perfil y me puse una imagen de el emperador amarillo de Hastur, que abajo decía: yo no necesito máscaras. Venía como preparando. Venías preparándolo. Porque. No usé todas las máscaras. Usé tres. Y faltó una. Una que apareció en el aniversario de la taberna. No me acuerdo para qué. Y queda la cuarta. La quinta vendría a ser que. Que no. Nunca apareció.
Nunca apareció porque nunca tuve... Cada máscara representaba a alguien. Algo. Que ya ahí no sigo. Pero sí, esas no aparecieron. Sí, sí. Pero... Va con cosas que yo tenía en la cabeza. Es más, tengo máscaras que quise hacer y... Hubo una máscara que hice, diseñé, que era específica y me quedó horrible, así que la repinté encima y dije, no, esta es la mía y va de cero. ¿Quién sabe eso, Bachi? No sé, tal vez en algún momento. Bien, ¿dónde estaba? ¿Dónde estábamos? Después del laberinto. Después del laberinto. ¿Qué pasó? Nos encerraron en un cuarto. Nos despertamos en un cuarto de utilería. Nos encontraron y nos metieron a todos en una habitación un día entero. No, un día entero no, como una semana estuvimos. Como una semana, es verdad, fue mucho tiempo. Enloqueciendo. Fue una cuarentena sin internet. Una cuarentena sin internet. Y sin 40 días, que vamos. Sin tierra firme. También. Sí. También. En toda esta parte, ya por ejemplo, Simón se convierte en un NPC relativo. Ya no aparece casi nunca. Creo que Elisa tampoco. Elisa creo que apareció en el capítulo 4 y dejó de aparecer después. ¿Quién? Elisa. Elisa aparece en la segunda. Sí, cuando subió al barco también aparecía. Sí, Simón no había ido con Ángel a darnos la comida una vez. Pero no sé si Simón llegó a aparecer. Era nuestro guía. Y después nos dio comida y creo que después dejó de aparecer un tiempo. Sí, creo que después nos empezó a dar la comida a Ángel. ¿Qué pasa con Elisa? Elisa tenía que trabajar. O sea, Elisa subió para encargarse de Rasputín. Iba a haber más animales porque cuando una flota se mete dentro del mar necesita a veces llevar gallinas, a veces se llevan... cabras para que den leche y Elisa tenía que hacer ese trabajo, pero lo primero iba a ser ella encargándose de Rasputín. Entonces, como tenía que ver Rasputín y ustedes no estaban en eso, no la vieron mucho hasta que, bueno, fue apareciendo con sus distintas cosas. Fueron viendo los más importantes en todo momento, vamos a decir, fueron en todo momento acompañados de Ángel, porque Ángel tenía que darles cosas de María, y bueno, cada tanto aparecía el capitán. Después de eso, sigan. La sexta sesión fue estar la cuarentena. Sesión fue toda la sesión estar encerrados. No, después creo que nos habían sacado y fuimos a la isla. Y terminó en la isla. También. O terminó volviendo al barco, una de las dos. Que fue ir a la isla para que nos revisaran. En teoría vamos a quedarnos en la isla. Nos olvidamos el cesto de manzanas. Pero atrapamos un pez. Pero atrapamos un pez. Casi se ahogó. Ay, ya. Casi nos ahogamos. Ya, sí. Ya me acuerdo de la deliciosa comida aquí. Sí, ya. El pez. Eso. Después volvimos al barco y al día siguiente también bajamos para cenar. Al día siguiente ya viene lo que pasa, el principio de la sesión 7. El principio es final de esa sesión, que sí, cuando todos se alcoholizan, cuando todos tienen su sesión de playa. Que aparece Frank hablando con... Que sí. Aparece Frank repitiendo una frase que... que parecía disco rayado. Claro, parecía disco rayado. Y repitió una frase que le había dicho el capitán, que es algo que en bastante parte de la campaña traté de hacer, que es lo de poner frasecitas al comienzo que intervinieran en algo o no de la campaña, que ahí revelé un montón de cosas. Ahora que nos dices que Simón estaba basado en el prófugo, ya tiene un poco más de sentido la escena del
sea, segunda sesión, tercera sesión, no me acuerdo, de cuando nos cuente, cuando muestran que alguien se escapó y todo de la prisión de Ushuaia. Es la tercera. No. ¿Tercera o segunda? No me acuerdo. Creo que es comienzo de la cuarta. ¿Puede ser? Sí. Los tengo por acá. Después los busco. Ahí pasa que ya se empiezan a dar cuenta cómo el libro tiene mucha relevancia porque aparece detrás de un inodoro. Sí. Y cuando aparece lo de detrás del inodoro, es que ustedes empiezan a tener alucinaciones. Realmente. Cada quien se acuerda. Que antes Benjamín lo había tirado al mar. Por eso terminó en el inodoro. Se suponía sí. que sí. No, me acuerdo que lo intentaba tirar al mar y no me acuerdo qué pasaba y que nunca supe si realmente lo había tirado al mar o no. Creo que tuve una alucinación cuando lo intenté hacer. Y ahí vino lo del laberinto. Eso. Y cuando Juan juega con el libro, por así decirlo, que estaba en el baño jugando con el libro, empezaron las alucinaciones de cada uno con su cosa. La de Juan fue la de que apareciera la criatura. Esta alta de brazos largos. No me acuerdo. Y que haces medianamente tu pacto de en otro sistema sería de brujo. Acá hiciste tu pacto sí. de condenado. Mi pacto de. Vendo mi alma, serviré siempre y no recibiré un carajo. Y me volveré loco en el camino. Después, Sabri, ¿vos tuviste la alucinación del día que nació mi hijo? Sí, y el abrazo. La... De... Sí. No, no me acuerdo qué iba a decir. Perdón. Y ahí viene la alucinación que más le gustó a ustedes, que es la de. La de Benjamín y los supuestos otros. Que ahí empezaron a hablar sobre que María estaba muerta y las teorías de que María estaba muerta y que realmente la que estaba aquí estaba haciéndose pasar por ella. ¿Sí? Algo por el estilo. Todas sus teorías fueron malas. Sí, las pifiamos todas. Sí. ¿Qué más? Para comerse los pingüinos. Sesión 7 fueron las alucinaciones. Sí. Sesión 8. Uff. ¿Hola, la 8? Sí. A partir de la 8 viene el declive así hacia sí. el fin. Pero bueno, a ver, ¿qué pasó con en este caso? Ah, en la sesión anterior había terminado que habíamos abierto las cajas y estaban los arpones, ¿no? Sí. Ah, ya, sí, esa. Sí. Accidente laboral. Sesión 8, el accidente laboral. El arponazo a Juan que lo atravesó y le dio a María. Sí. Que ahí Francisco nunca supo cuáles eran los sueños que tenía María. No, verdad, estaba por contártelo. Pero bueno. Como después me los contás. Nos dimos vuelta a arponazo a Juan y a María. ¿Verdad? Justo cuando estábamos hablando de todo esto de la... De lo que íbamos a hacer. Nunca llegamos al lugar, nunca hicimos nada con las pobres ballenas. Quizás se están muriendo todas ahora mismo. Y nosotros... A ver, prácticamente vos viste una ballena y una cría. Ya, pero iba a ayudar ballenas. Se están muriendo, están agonizando. Y pregunta, ¿por qué no te tiraste a nadar? ¿Podrías haberlas visto mucho mejor? Porque se lo dijo por María. Qué. A ver, eso no, es una buena excusa esa, ¿eh? Pero, weón, qué miedo nadar en mar abierto, weón. Oh, qué miedo. A ver, a unas malas puedes gritar muy fuerte y había al menos una persona que te iba a ver. Gritar pero, en el agua. Con sí, una va a salir mal, respirar. No sé. Con un traje de buzo. Grita. Sí, sí. Hay algo muy notorio que es... Yo no sé si dieron cuenta. Eso de la tripulación jugando con arpones me dio demasiada risa. Te juro que me acordé del meme de la gente jugando con las retroexcavadoras. Hay algo muy coso, muy importante que
es otra de las cosas que traté de jugar y no pasó muy, muy notorio, que es la primera imagen que tiene color. ¿Ah? La sí, imagen que les pongo, la de las ballenas, sí, sí. Es la primera imagen que tiene color. Ah, no, pero... En todo momento traté de tener eso, me basé en las visuales, todo, y esa fue creo que la primera. Tenía preparado otra imagen a color si te tirabas al agua, pero... No. El frío pudo más y no saltaste, así que... Sí, prefiero no morir de hipotermia, ninguna imagen a color no vale. Ahí tenés otra cosa que tuve que improvisar, que fue tu combate a muerte con Frank. Bien. Y ahí viene el arponazo. Ustedes tienen una conversación con María que les dice sobre qué pasaba con los arpones y les explicó la verdad de toda esta milanesa. Y cuando los arpones entran a jugar, ¡pum! ¡Chau! María inconsciente, el otro inconsciente, las... Todos mal. ¿Algo que quieran agregar de esta parte? Yo... La manía de Francisco de romper frascos. Sí. ¿Para qué tientas a Adria que te pidas tiradas? Es la pregunta. Eso. No, eso fue cuando quise sacar los vidrios del cuadro. Que estaba en mi maleta. Igual, ¿para qué los tientas? Porque así es más divertido. María ahí resulta bastante herida. No es la única. Ya antes uno de ustedes había... había sufrido una pérdida de un brazo. Pérdida entera del brazo, no. La inmovilización de un brazo. Y ahí vino una segunda. Pérdida de brazo. Y que a esto se le suma la locura que estaba ganando Juan. Y te preguntan... y esperamos que conteste Juan. ¿Cuál era tu objetivo con este libro? ¿Tenías un objetivo? No tenía un objetivo, pero este libro era importante. Importante. Tenía que estar conmigo. Ok, importante. Importante. Tenía que estar conmigo. Con nadie. Eso sí, es un no, quién sabe. ¿Quién sabe? ¡Mi precioso! ¡Precioso! Yo no. La verdad que esa sesión, esa parte la preparé para que se gasten todas las... todas las supervivencias que tenían, hasta en orden, pero bueno, decidiste comerte el arconazo. Benjamín se corrió. Matrix ahí, pasado el arpón. Ay. Sí. Por lo menos, no, hacer así y atajarlo. Lo más directo posible. No logré atajarlo con la cara. Sí, eso no me acuerdo. Yo si era al final de la sesión o al comienzo. Era una pausa recién. No, creo que fue al final. Creo que fue al final, el arponazo. ¿Sí? No me acuerdo. No, estoy casi seguro que... Sí, fue casi al final, pero no fue justo al final. Todo lo que viene de... No, fue después de la pausa, pero antes del final. Claro. Porque todo lo que viene ahí fue un caos. Sí. Para mí. Es que. Oh, este meme discute en un bar, se va y vuelve vestido de buzo y dispara con un arpón. Bueno, perfecto. Grande Chris, no sé si estás por ahí, pero te quiero mucho. Sí.
No, no, fue raro. Fue una sesión difícil porque tenía que, como que estar pensando muchas cosas que no me estaba esperando. Porque una cosa es que le pase a María y otra que le pase a un personaje. Si le pasa a un personaje, yo tengo que estar como buscando explicarle mejor las cosas. Si le pasa a María, no te voy a contar lo que le pasa tanto. Pero le pasó a un personaje y un personaje importante. Entonces, se complicó. Por suerte estaba preparado. Y por suerte tuve la posibilidad de preguntarle a Flav sobre medicina, un par de cositas, y que cada vez que me escuchaba decir una tontería me critique. Diciendo, eso no es así, bueno, ahora es así. Ahora es así. En mi mundo los humanos no son iguales. Exacto. Con un paracetamol se levanta. Sí, con su. Y de ahí viene, como digo, ya todo el descenso hacia abajo. Cuesta abajo. Que te juro que muchas de las cosas que me dijo mientras estaba curando a María y a Juan, el cocinero, no me di cuenta hasta que no vi el resubido. De que me empezó a decir, perdón, lo hice porque necesitaba plata o no sé. Te juro que no, fue como en el resubido. ¡Ah! Ay. Me acuerdo de una conversación con Lu que me explicó algo sobre el ay, ¿cómo se llamaba? La escopeta de... Ay, no me acuerdo el nombre. La escopeta de alguien que tenía que ver con algo del teatro. Y yo lo había hecho porque para mí servía. Y ella me dijo, no, pero lo que estás haciendo es tal cosa. Sí, estoy haciendo eso. Yo tenía miedo de estar metiendo cosas de más y que nunca funcionen. Y ella me dijo, pero no, es... fue muy interesante ese momento. Eso, exacto. Si mostrás un arma en el teatro hay que dispararla. Exacto. Y yo lo del humo lo tenía pensado así y podía pasar que no llegue, pero por suerte se preparó. Y los arpones también tuvieron su cosita. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Ya después del arponazo. Arponazo. Curar a Juan. Curar a María. Que Benjamín viese a María. Mientras estaba abajo. Mientras estaba abajo. Que Benjamín viese a Juan. Mientras estaba abajo. Aparecieron las ballenas. Aparecieron las ballenas. No es. Por ejemplo, no es la única vez que Juan se describe el hecho de que ve fantasmas o gente que está muriendo. En un recuerdo del pasado de Juan, no, de Benjamín. De Benjamín. Hablo de cómo ve a un compañero de universidad. Cómo ve a un compañero de universidad que se murió en un accidente. Pero otro amigo real, no es compañero de universidad, pero un amigo también. Y ya era como parte del lore que yo le estaba creando extra al personaje, esta posibilidad de ver muerto viviendo de coso y empezó a escalar. Porque primero iba a ser solamente Frank, pero ya bueno, después como alguien del pasado. Entonces no era esquizofrenia. Ah, mira. O sí. ¿Quién sabe? Ahora te lo estás inventando. Entonces, significa que el conejo también es real. No. Todo puede ser esquizofrenia. Todo puede haber sido alucinando. Nadie vio a los seres que ustedes vieron. Ya, pero ¿vieron al conejo o no? A ver, al menos un tripulante lo sitió a uno de los seres. Fue empalado por uno de los seres. Un tripulante. Creo que se lo sintió. Diré yo. No, eso fue tu fuerza extrema. Claro, eso viene en la siguiente sesión, ya creo que es la novena, que es ese momento que ustedes habían subido de nivel. Tal vez no lo sepan, pero en las paredes pueden subir de niveles. Mucha gente no lo hace porque no se juega con niveles, se usa mucho one shot, pero esto es una campaña de Ratas en las paredes y los niveles se suben. Se supone que se suben, pasas a nivel 2 para la segunda sesión, pasas a nivel 3
para la cuarta. No pasó, no iba a pasar. Ellos quedaron en nivel 3. A nivel 3, cada uno consigue un recurso. ¿Cuál es el recurso de cada uno? La mía, la habilidad de meditar. Me da el más 2 a las tiradas una vez por sesión. Ah, sí, sobre eso. Si hubiéramos seguido subiendo de nivel, te imaginas así como al final de la campaña aparece el oso. Sale de aquí, conchetumare. Benjamín mamadísimo. Con 2000 de experiencia golpeando al oso. No iba a pasar eso. No iba a pasar. Si seguíamos subiendo de nivel, sí. Lo máximo es nivel 10. Como mucho venía Juan con su amiguito y lo empujaba. Sí, Juan no tenía un recurso exactamente, tenía un hechizo. Sí, como había hecho el pacto con el libro, dije, no voy a hacer recurso para él. Le voy a dar el hechizo. Correctamente le tuve que haber dado ambas cosas. Creo que estuvo más interesante así. En ningún lado el manual dice que tengo que seguir las reglas. Benja, ¿dijiste cuál era tu recurso? No, era acostumbrado al terror. entonces recibía menos daño a la cordura, si no me hubiera vuelto loco mucho antes. Recibía menos daño a la cordura que ustedes porque estaba acostumbrado a ver cosas raras por culpa de Frank. Por eso después de ahí en adelante era como, oh, Frank, ah. Yo lo tenía desde que me creé el personaje, eso. Tiene que ver con, bueno, cómo funciona este sistema en sí. Sigan, quiero a ver qué pasa en esa. En esa sesión viene algo muy importante, que es que estos recursos empiecen a funcionar. ¿Cómo? Es la palabra o la clave, vamos a decir. Ay. Al menos el hechizo de Juan. Estaba él saliendo de la alucinación en la cual se mandó de frente para agarrar el libro, dándole igual todo. Y al salir de esa alucinación, cuando él veía una de estas criaturas que lo iba a atacar, realmente era una persona que se había chocado con él probablemente o algo así. Entonces, al chocarse y ponerse violento el otro, Juan se quiso defender. No tenía muchos medios para defenderse. Y pidió ayuda. Normalmente pides ayuda a un amigo. Juan pidió ayuda al libro. No salió bien. Bárbaro. En ratos también, si se fijan, hay hechizos. Los hechizos te cuestan caro. Esto no es un sistema con magia y que la magia sea libre. Acá la magia tiene consecuencias. Esta consecuencia es que casi te no morís, porque si no te despertabas. Está todo muy complicado. Exacto. Aclaración. ¿Cómo salís de este hechizo? Ah, ¿cómo salí de ese hechizo? Ya que los dados no querían que salga, terminó saliendo con una pérdida de cordura por ver como unas manos, las manos de la cosa a la que le pide ayuda, mataban a mi padre. Una escena que no fue para nada traumática para Juan, para nada. No, para nada. Para nada, la persona que le tiene miedo a las infecciones, eso le traumaría. Para nada. No es que es todos los días nomás. Sí, todos los días, ponele. Ay, pobre Juan. Pobre Juan. Se lo merecía. En parte vamos a ser honestos que sí. Ahí vuelve a aparecer la mujer esta. O eso parece, porque ahora sí puede ser terriblemente una alucinación. Incluso Camila está muy involucrado en ello. Es un personaje que aparece. Camila aparece ahora, no venía apareciendo. No era un personaje trascendental antes de esto.
Ni siquiera me acordaba de él hasta que llegamos a esta sesión. Y era como, ah, sí, tú. Creo que apareció una sola vez cuando íbamos a comer. Claro, yo simplemente reaccioné como que ya lo había visto antes porque asumí que en algún momento Adri lo presentó, pero no me acordaba nada de él. Yo si no fuera porque... O sea, no recordaba el nombre en el momento. Había estado viéndome la sesión anterior y tal, y no recordaba el nombre. En el momento me fui a buscar, y encontré una descripción, encontré la imagen, pero no tenía anotado el nombre. Así que... En ese momento, si no fuera porque nos dijiste el nombre, creo que todos estábamos muy perdidos. Camil no nos había dicho un nombre hasta ese momento, me parece. ¿No nos habías dicho el nombre? No, porque no Camil siempre fue... A ver, en mi cabeza Camil es la útil de la cocina. Y Benoit, el que tiene prestigio, el cocinero, es la idea. El que nos vendió. Exacto. Es el que ahuma la sopa. Es el que ahuma la sopa. Que también es un personaje que no aparece mucho, Benoit. Apareció ahí, tal vez unas sesiones antes. No fue tan. La primera vez que yo lo recuerdo, por lo menos, fue en la reunión de los arpones. Que yo lo recuerdo. No, antes había salido. Antes creo que nos lo habíamos encontrado en el comedor apenas entramos al barco. Lo habían visto antes, no en el comedor, en la cocina cuando tuvieron que ir a buscar comida fue, algo así. Pero sí. No específicamente algo que tuviera que ver con ustedes realmente. Pero ahora sí viene toda esta parte donde, cuando ya se está yendo todo al fin, vamos a decir, aparece Camil que empieza a tomar más importancia porque... Camil tiene algo que tal vez le falta a sus personajes, que es valentía. Coraje, y no el perro cobarde. Y eso lleva a que participe mejor. Se notó cuando era la primera en seguir al capitán. Sí. Y viene esta ya sesión 10, que es la sesión de la party se divide. Están los que se van con el capitán y los que se quedan. Me hubiera muerto todo el capitán en la cresta, que se murieran los demás del barco. Esta sesión dividida. Entiendo por qué cada quien se fue, pero en ese momento, ¿cuál era lo que pensaba cada uno de sus personajes? Acá les pregunta que les hago yo. ¿Qué era lo que estaba pensando cada uno de sus personajes? ¿Cómo voy a sobrevivir o voy a ayudar a que sobreviva otro? En Rasputín ya sabemos que no pensó nadie. Pobre Zeta. Nos acordamos de Rasputín cuando estábamos como, nos vamos hoy en el Rasputín. Pero no los personajes, nosotros como jugadores. Los personajes. Uh-huh. Eso demuestra que somos malas personas. Uh-huh. ¿Por qué? Las buenas personas no mataron a su familia, no hacen pactos con el diablo, ni piensan en comerse a sus compañeros. Por eso, también. Hey, en defensa de Francisco... Francisco no mató a su familia, Sabri lo mató. Francisco fue a... Pensaba en... Vamos a tratar de salvar a todos los que podamos. Si no se puede, no se puede, pero vamos a tratar de salvar a todos los que se puede. Los demás estaban más pensando en sobrevivir. Sí, pero 100%. Nunca dejó comprar la opción de... Nunca estuvo la opción para comprar revelar secreto. ¿No está permitido? No, ha recibido toda la recompensa de este stream. Vuelve en el siguiente. ¿Ah, sí? ¿Ah? ¿Ah, sí? Revelar secreto... Nunca... Leon, me he gustado porque no está todo disponible. Está bien, perfecto. Ahí lo cambia, dice. Creo que había dicho, había como máximo 5 y... algunos lo contestamos en base a las preguntas que hicieron, con hablando de otros personajes. Claro. Siendo así, que ya
antes de pasar al último capítulo, porque ya llega esa parte donde ustedes empiezan a dividirse, se separan, algunos empiezan a encontrar a los muertos, otros tratan de trepar por una escalera mal, encuentran a Elisa y viene esto donde se prepara este combate casi final. Combate que, la verdad, tuvo como... que tuvo como dos tareas. Una, la de bajar la del barco. Y el otro, el de frenar a la tripulación. Frenar a los mercenarios, creo que dijeron en ese momento. Es cuando el médico pasó a ser... El héroe. Claro. El médico se convierte en Rambo. Claro. Antes de contestar esa pregunta. Salió bastante mal, pero. Sí. Bueno, eso también es dato curioso, que en la Primera Guerra Mundial los médicos mataban más que los soldados. Bueno. Ahí tenemos la. Ya sabemos dónde aprendió Francisco, entonces. Sí. Uno de los momentos más graciosos, el de. Espero que no haya otro, que creo que fue en la primera sesión. Ah, sí. No. Cuando alguien dice la Primera Guerra Mundial. Yo. La Gran Guerra. Sí, espero que no haya otra. Exacto. Sí, todo. Cuando todo sale mal, vamos a decir. ¿Qué pensaron que iba a pasar? Cuando el disparo da de lleno, el capitán está jugado, ustedes están por bajar. ¿Qué pensaron que iba a pasar? Porque más todo les di 2 semanas de pausa. Yo pensé en un monstruo marino. Y estaba esperando el culo. O en la ballena mutante de Tulu. O en el tiburón mutante Tulu. O... pues así. Yo pensé que íbamos a volver a entrar al laberinto. ¿Al laberinto de nuevo? Sí. Y que el jefe, entre muchas comillas, iba a ser la mujer alta. Yo lo que pensé es que estuve pensando y viendo situaciones y estaba esperando que alguno de estos mercenarios o lo que sean se nos acercara, porque yo iba a intentar usar el hechizo de nuevo si se acercaban a nosotros. Si fallaba la línea de frente de Francisco. Francisco y el capitán. Si fallaba esa línea de frente de Francisco y el capitán y llegaban hasta nosotros, yo tenía intenciones de usar el hechizo de nuevo. No para quedarme, sino para vender a alguien. Y bajar yo. Ok. Bien. Le voy a contestar a Kat. No, a Nutria. Okay. ¿Qué viene el mundo? No, ¿quién es el que tengo que contar? Ah, Nutria, sí. ¿Qué había en el museo? Había preparado 7 imágenes. Que había editado, detalles. Todos saben que yo hago todo con Paint. Y había editado estas 7 imágenes, poniéndole marco, agregando cosas a distintas imágenes, agarrando fotos, cuadros, todo. Iba a ser la representación de la primera artista de esta ciudad de Río Grande. La primera, ponele, artista nativa de Ushuaia, vamos a decir. Que había hecho cosas que para mí iban a tener repercusión y que ustedes iban a ir destrabando a medida que iban a ver las sesiones. Pero lo que iban a ver es esto. Varios cuadros que iban a tener implicancia en el futuro. Algunos... tal vez muy volados. Hay un montón de cosas realmente que yo preparé para la campaña que fueron muy voladas. Y una eran estos cuadros. Algunos tenían nombres muy obvios, otros no. Algunos fueron cosas que pasaron, otras no. Había un cuadro que llamaba El Sufrimiento, ese pasó. Había un cuadro que llamaba El Faro y la Tormenta, ese todavía no pasó. Se pasa en Expedición Caliente. Eso va a pasar. En algún momento va a pasar.
Pero nos llegaron. ¿Qué otra cosa? A ver, el faro del fantasma. Bueno, hay uno de hielo. Son imágenes que espero que, como dijimos, en la segunda parte, el año ya que viene, poder volver a traerlas, porque me tomó muchas horas. Y no lo puedo meter en otro lado, no es que lo puedo reciclar y utilizar en una campaña futura. No. ¿Es acá o se acabó? ¿Por qué no? Me encajan en otro lado. Pero vamos a ver cómo va avanzando lo siguiente. Así que bueno, lo que había en el museo era eso. Cuadros que iban a ser re lindos, que no los voy a mostrar realmente porque quiero dejarlos para el futuro. ¿Había una forma de llegar sin que muriera nadie? La verdad que creo que era algo que tenía preparado desde el comienzo de la muerte de Juan. No, pobre Juan. No. Era como eso casi inevitable que funciona para llevar... Para juntar y dar algo al grupo. Después que se hayan quedado en el hospital, no le habían dado tanta importancia. Creo que tiene que ver mucho con las tiradas malas que tuvieron en ese momento, con cómo se manejaron. La ciudad de Río Grande la tenía preparada, pero fueron al cementerio. Oculté la foto de Frank porque quería darme otro momento. Bien. Vamos a pasar a la última sesión. La sesión que se llama Frío. Y ahora voy a contar algo yo, que los chicos lo saben. Cada nombre de la campaña tenía una particularidad que yo le di mucha importancia y fui muy rompebolas desde el comienzo. Cada capítulo tiene la cantidad de letras que corresponde al número de capítulo. Palabras. La cantidad de palabras que corresponde al capítulo. El primero tiene una, el segundo tiene dos, el tercero tiene tres, y así hasta el 5. Cuando llegan al 5, vuelve a 1. Porque me lo imaginaba como cuando la gente está varada o como preso, viste que siempre se muestra que marca 1, 2, 3, 4, tacha, y arranca a contar su condena para adelante. Y fue algo con lo que jugamos mucho con los nombres. Algunos eran muy fáciles porque, bueno, era una palabra, dos palabras, pero ya, yo qué sé. Cuando tenemos que hacer cuatro palabras y los nombres que se nos ocurrían eran de cinco o de tres. Sí, pasó mucho. Fue un juego. Claro, había un nombre como súper simple. El aeropuerto. No veas como vestida de color locura. ¡Oh! Tremendo. Necesitamos cuatro letras, cuatro palabras. El primero se llama Zarpamos, el segundo es el hospital. Esos son re simples, directamente. Y así como que va escalando. Vamos a hablar de la última sesión. Primero que nada, Sabri, contá cómo fue esa preparación. Como había una gran posibilidad de que Francisco muriera, Adrián me dijo: elegiste un NPC para usar. Y terminé eligiendo a Elisa porque era como... Samuel, no me acuerdo de nada de él. Simón, ni el nombre te acordabas. No. Camille y María me dijo: es a ella, ¿no? Y Camille estaba prácticamente como Francisco. Así que fue dirigir a Elisa. Está bien. Que Elisa es un personaje que viene desde la segunda sesión, vamos a decir, ¿no? Uh-huh. Elisa fue también un buen personaje. Lástima que le usé y terminó como terminó. ¿Por qué siguieron a Juan? Bien. Yo qué sé. El único que parecía que tenía un plan. Después viene que se despida Francisco por que muera. Para mí, fue una re linda escena.
era como una forma linda de despedir a un personaje que en todo momento había tenido su cosa. Y fue una linda escena que se despida yendo a ver a su hijo. Oh. La verdad que sí. Teniendo esa sensación de que se iba con su hijo. Pero quedaba toda una sesión de por medio y lo teníamos preparado, así que tenía que venir Elisa. Y ya la gente va quedando menos. En este momento ya va quedando menos gente. ¿Se acuerdan quiénes fueron muriendo antes de esta escena? ¿Antes de que huyéramos en el bote? Claro. ¿Quiénes no llegan a esa última sesión? Estaba la parejita, que la ayudante de María y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba. Daniel y Joana. Daniel y Joana. Ángel, que no había muerto cuando nos tiramos, pero le dábamos por muerto ya, igual que el capitán. Ajá. ¿El cocinero? El cocinero sí lo ven morir. Sí. ¿Del capitán? Hay un par que no sabemos si murieron. O sea, ya se le había mencionado a otro también que había muerto. Exacto, se lo sume. A Fernando. Fernando estaba casi seguro porque lo vieron todo golpeado. Había uno que estaba todo que nunca lo desatamos, ¿no? Que lo dejamos ahí tirado. Estaba con Ángel, ¿decís? No. Cuando fuimos por los arpones, había tres atados. Uno era... ¿Cómo se llamaba? ¿Simón? Simón. El otro, el que se fue en el bote. Y había otro más. Norman. No, había dos. No, Norman venía con ustedes. Estaba Simón y Fernando. ¿Estás seguro que había una tercera? Había una tercera, sí. Sí, es el que estaba... El que estaba dentro de la cabina del capitán. Sí. Bien. ¿Qué pasó con Norman? ¿Qué pasó con Norman? Norman se fue. Se escapó. ¿Te imaginas el único que sobrevivió a toda la tripulación? Es algo que tal vez tengan que averiguar más adelante. Por ejemplo... la presentación de ese capítulo, ustedes se enteran qué pasa con Gabriel. Sí, que llegó a la isla. No, en esa última sesión, la sesión anterior creo. Ah, que quedó en un loquero. Yo tiré la dirección de un lugar. Sí. No sé si alguno la buscó, la investigó o algo. No. La busqué. Lo busqué. Sí. Y me salió un edificio residencial. ¿En serio? Sí. La dirección que yo tiré es Ramón Carrillo. ¿Sí? Ramón Carrillo, déjame revisar. 375. Sí, ¿en dónde? ¿En Cava? ¿O en... ¿En Los Ayes? No, es en Capital. Sería un edificio en Capital de Buenos Aires. Es el Borda. Doctor Ramón Carrillo, 375, Buenos Aires, Argentina. Hospital Neuros... Ok. Es un hospital... El Código Anónimo de Argentina... Ok, también. Estaba viendo enfrente con el Google Street View. Ya sabemos por qué no llegaste a ningún lado. El Código Anónimo de Argentina, Museo del Hospital Borda... Primera Cátedra de Psiquiatría y Salud, ASOC COP Hospital Nacional JK Borda. Sí. Y... Eso, es el Borda. El Borda es un hospital muy conocido de acá. Para... Ah, con razón no puede resonar. era más particular de encontrar si investigabas y no ibas a Ushuaia. Tiene sentido. El Borda actualmente tiene una radio muy famosa, Radio Colifata, que ha habido bastante gente importante que ha participado, Petinato, Capuzotto, Lalomir, bastantes personas. Se cayó Faust, ahí volvió, ahí supongo que todo se reacomoda, no pasa nada. ¿Hola? Quedaron uno arriba del otro, te escuchamos.
Perfecto. Perfecto. Bien. Vamos a avanzar en esta parte de la aventura. Así que vamos a sacar a todos aquellos personajes de los que no sabemos nada. Cuénteme, ¿qué sintieron en el hielo? Frío. Frío. Bueno, ¿qué sintieron los personajes o qué sentimos nosotros? Porque yo me estaba cagando de calor con la campera. Yo me puse ese abrigo que pesaba más que yo. Por el eso. El gorrito, gracias Chris, que me lo regaló cuando estuve en Rosario. Pero me estaba dando mucho calor. Bien, entonces. En el barco empiezan a viajar. No pasa gran cosa porque es un barco abandonado. Pasó algo de un faro sin luz, lo cual lo conlleva a ser el faro más inútil habido y por haber. Exacto. Exacto. ¿Dónde termina? Con frío. En la Antártida, creo. O en el Ártico, porque yo no sé volar. En algún lugar con nieve y mucho hielo. Eso es verdad. Puede ser, cualquiera de todas esas. Todo es posible. Como dije, son de esas cosas que tal vez... Esto sí se puede llegar a contar, pero no sé. Yo dije que no iba a contar nada más tres cosas. ¿Se acuerdan cuáles eran? No. El pasado de María. Creo que esa es la única que dijiste. Dije tres. Sí, dijo tres. Dijo tres. Dijo tres. Sí. Bueno, no me las acuerdo. Ahora yo no me las acuerdo. Bárbaro. Eran tres. Era. ¿Qué era el pasado? ¿Cómo venía el trasfondo de María? ¿O qué era? No voy a contar quién es Alex. Y mucho más importante aún, no voy a contar cuál es la clave. Ah, la clave del cosito. Llegan al hielo, llegan a la nieve y empiezan a seguir las huellas que presuponen que son las de Simón. Sí. A todo esto ya habían tirado a Camila al agua, les había. Chau. Así directamente. Bye bye. Bye bye. María ya está fuera. No quiere saber nada. ¿Qué era lo importante de sus personajes en ese momento? Sobrevivir. Hambre. Libro. Todas tienen que ver con lo mismo dentro de todo. Con sobrevivir. Cada quien pensándolo de su forma, creo, ¿no? Porque... Uno quiere sobrevivir en base a la comida, otro en base a hacer magia y actuar y ser medianamente útil. Y Faust, estabas como que el libro era tu salvador. Sí. Y lo era. Y lo era. Si lo hubieras resuelto, hubieras podido salvarte. Caches. Realmente, si lo hubieras resuelto, te hubieras podido salvar. Tal vez hubiera requerido muchísima suerte. Pero no te salvaste. ¿Por qué? ¿Qué empezó a pasar? Los nervios. Y que no me fijé en la página. Ay. O sea, y vos medianamente sabías la respuesta. Sí, lo quise ayudar. Lo quise ayudar con el coso, pero como llegó un momento que fue como, mejor me voy a buscar a los otros. Ay. Y eso también te condena, vamos a decir. Sí. María ya había desaparecido. Incluso incluso Benjamín ya había desaparecido, vamos a... Benjamín persiguiendo a María para comérsela. Y se la adelantaron. Maldito oso polar antártico. Me encontré a Samuel, ¿era? ¿O me lo volví a cambiar de nombre? A Simón. Simón.
me encontré así muerto. Y apareció este cofo. Que también estuvo un montón de tiempo haciéndolo. Estuvo un montón de tiempo jugando con a crear esa cosa. Ya me imagino. Sí, son cosas difíciles, más cuando no tenés habilidad. Yo supongo que alguien que sepa editar y todas esas cosas lo va a hacer un pedo, yo tardo un año. Esta cosa es en Python. No hay otra forma. Igual sí. Sí, a ver, otra forma hay, que bueno, se va a hacer otra forma. Claro, bueno. Se va a otro nivel de Python. ¿Eh? En todo caso. Hay Paint y Paint. O sea, para hacer eso en Paint se requiere un talento para usar Paint. Es lo único que saqué maestría, vamos a decir. Bueno, cuando yo empecé en internet a jugar con a través de internet, narraba y si mostraba un mapa, mostraba mi pantalla y hacía las cosas con Python. Todavía no había descubierto o aprendido a usar bien Roll20 y esas cosas. Roll20 es una salvación enorme cuando empecé a preguntar cómo usarlo. Pero. Y creo nosotros que, como jugadores te lo agradecemos mucho. Sí, los mapas los marcaba con Paint, los combates eran con Genu, un desastre. Movía, cortaba, pegaba, era horrible lo que hacía. Me gustaría ver la hoja de Paint de una de esas sesiones. Si quedó registro por ahí. Sí. Tengo muchos registros de esas cosas. Tengo un one shot, ahora que estamos casi en octubre, tengo un one shot de... ¿cómo se llamaba? ¿Carne fresca era, sabes? Sí, carne fresca. Carne fresca, que todo fue en Paint. Después lo subo, porque ese lo guardé porque fue muy gracioso. Un horror. Y llegamos hasta el final. ¿Cómo quieren contar la muerte de sus personajes? Vamos a dejarlo con eso. Vamos en orden de muerte. Francisco se quiso salvar, entre comillas, y se cayó y se tiró al agua. Y no pudo salir. Y decidió, en realidad, decidió quedarse con su hijo. Entre muchas comillas. ¡Sugo! ¿Después quién muere? Benjamín, si no me equivoco. Después Benjamín. Sí. Sí, Benjamín, mira. Había comida, había un oso. Así que iba a morir de todas formas. Pero podía morir. ¿Te aseguro de que era un oso? ¿Te aseguro de que no era María? Era un oso para no, pues se estaban comiendo a María, así que. Entonces era como, ok, me voy corriendo y me mata el oso, o intento quitar la comida del oso y me mata el oso. La segunda opción, había posibilidad de comer igual, así que... y después vuelvo, bueno, Sabri, de vuelta. Lisa va a buscar a... Como ve que Juan se había vuelto loco y estaba hablando tonterías. Lo abandona en la cueva y se va a buscar a María y a Benjamín, que ahí es cuando encuentra a Simón muerto y no se sabe nada más de ella. Se vienen las últimas oportunidades de conseguir una recompensa, de canjear la recompensa, ténganlo en cuenta, mientras Faust nos contesta. Sí. Bueno, Juan intentó abrir esa puerta, no lo logró. Y el frío es poderoso en un lugar así. Por más que esté bajo tierra y cubierto, el frío le va a ganar. El frío le ganó. ¿Dónde creen que estaban sus personajes? Ya dije, para mí estaban en la Antártida. Yo pensé que estábamos en la Antártica hasta que encontramos el oso polar. Estoy dudando todavía si estamos en la Antártica o en el Ártico. Para mí en el Ártico. O en Canadá, no, lo que está al lado, en Alaska. ¿Groenlandia? Casi. Para el otro lado.
O en Rusia también puede ser. Rasputin. Todo fue la venganza para dejarlo abandonado. Bueno. Pronto se... Rasputin sé que se va a enterar pronto. Porque... Miedo. Vienen cosas. Sari, Sari no. Bachi pregunta si ya tengo pensado la continuación. Sí. Ya está pensada la continuación. Ya hablé con los chicos sobre la continuación. Creo que con Sabri hablé más que nada. Sí, conmigo hablé. Con vos hablé. Con Lu hablé. Tengo pensado lo que va a venir. Tengo ganas de... Me di cuenta que cuando empezaba a escribir me fui de mambo de una forma terrible. Y eso me ayudó a como agregarle cosas a esto, a esta parte de la aventura. Siempre jugué con ocultar y con no, y que empecé a mostrar de a poquito, incluso ahora en el stream también lo hice. Y es como algo que me estoy llevando a poquito, esta posibilidad de ver, de sentir que vamos a poder ir destrabando cosas. Está pensado. Lo único que voy a dejar es que va a ser bastante, bastante en el futuro. Y todo va a estar... Va a tener algo que ver con esto. Pero va a ser en el futuro. ¿En medio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué es la Segunda Guerra Mundial? ¿Vos todavía está en 1930? Bueno, no sabés nada. eso sí nos va a quedar para más adelante. Bueno, a ver, ¿qué nos quedan? ¿Ustedes chicos quieren saber algo? ¿Qué estaban buscando los que nos atacaron? Los franceses del libro. ¿No lo dijo? Dijo que estaba buscando un libro, que tenía María. ¿No lo dije recién hoy con Benoit? ¿Se lo dijiste? No me acuerdo. Sí, lo dije medianamente, ya está. Los franceses estaban buscando a María y algo más. Puede ser el libro, puede ser que no. Es que creo que recordar a Rasputin, que dijeron era eso. Se lo llevaba. En verdad querían llevarse los arpones. Querían cazar ballenas. Claro, sí. Puede ser también. Faust, ¿alguna pregunta? ¿Nutri, alguna pregunta? Entonces la secuela no se va a llamar Expedición Caliente. No. La secuela se va a enterar cuando empecemos a hablar sobre la creación de los personajes. Me molesta. Dado que es algo que no dijiste que no responderías, ¿cuál es el nombre del escritor del libro? De la señora con la cara partida. ¿Tiene nombre? Nombre impronunciable. Peor pesadilla. Tiene nombre. Pero... es un nombre que es difícil de resolver porque ella no se lo acuerda. Pasaron tantos años desde que la nombraron por última vez por su nombre que ya directamente se acuerda cómo la llaman. Un personaje que van a tener que encontrar más detalles. Pero... La primera vez que apareció la mujer alta y el perro, pensé que estuvimos todo ese tiempo en la habitación de María y que la señora era María y el perro era Rasputin. Hubiera sido una alucinación muy buena, ¿eh? No, es muy buena, muy buena. Nota. Gracias, Nutita Divino, por la suscripción. Sí, ya está llegando casi para el final, pero esto lo vas a poder ver en un futuro en YouTube y vas a poder enterarte de los secretitos de lo que fue pasando en la campaña. Bueno. Hubo una pregunta yo que les quiero hacer. ¿Cuál fue su momento favorito? De su personaje.
primero. ¿Cómo? De su personaje y momento favorito como de lo que ocurrió. Algo así que digan, me encantó cuando murió Benoit porque hijo de, se lo merecía. Algo por estilo. Tal vez no fea ese. Ese puede ser mío. El de Francisco, lo que más me gustó fue la muerte. No me digan sádica, pero... No, no, Sabri, todo bien. Mi momento favorito de Juan fue cuando ya se le cayó totalmente la máscara y directamente le dijo, si te vas a... Cuando le dijo a María, si vas a morir, dame tu abrigo. Me da igual qué es lo que vayas a hacer, pero dame tu abrigo. Cuando ya se quitó la máscara, ya no... Ni siquiera intentó fingir que le importaba, ni intentó detenerla ni nada. Buah. ¿No? Perdón, una vez me empecé a escribir sobre una tarea y me distraje. ¿Cuál fue tu momento favorito de la campaña? Los chicos dijeron cosas de... que tiene que ver... maravilloso... que tiene que ver con sus personajes y con algo de la esencia de sus personajes, que no pasa por tal vez el mundo donde estaban ambientados, sino por lo que ellos eran y cómo eso se destrabó. Eso, re lindo. ¿Cuál fue el momento preferido tuyo? ¿De tu personaje, de la campaña, lo que sea? Creo que en general me gustaba la forma en la que estaban narradas las alucinaciones, como que tenían ese como tono medio psicodélico, como que a veces uno se reía, otras veces uno se sentía como what the fuck, como que tenían todo eso como de, no sé, como una wea psicodélica, bien como cuática. Me gustaban mucho en general las alucinaciones, no hubo ninguna que no me gustara. Obviamente hubieron algunas que me gustaron más, porque alguna tenía que ser mejor, pero en general todas estaban muy buenas. Bárbaro. Yo... ¿Y la tuya? La mía. Creo que la mía fue... La parte de la cuarentena me gustó mucho. Re disfruté de esa parte de dejarlos ahí y ver cómo empezaban con sus cosas. Cómo nos entreteníamos solos. Eso, y la desconfianza, cuando apareció la criatura, la desconfianza hacia Juan, directamente cuando Francisco empieza a desconfiar totalmente de él y lo se aleja, esa parte me encantó. Esa parte fue de mis favoritas, eso de que ya empiecen a verse las personalidades desconfiando de los demás. Me encantó. Sí, también haber salido volando y chocar contra una pared a lo mejor afecta un poquito. Voy a revelar algo que estuvo presente en todo momento en la campaña. Siempre escondido. Tulu. No, hay cosas que te no preguntaron nunca. Los nombres casi nunca los preguntaban. De Rasputin era Tulu. No. ¿Te imaginas? El único cat Tulu es el del chat. En todo momento, y creo que cada tanto se veía, estuvo el calendario detrás de ustedes. Sí. El calendario siempre estuvo marcado en qué fecha era. Sí. Pero siempre había algo que lo tapaba. Siempre había algo que lo tapaba. Pero nunca preguntaban la fecha. Por lo tanto, no se podía ver la cantidad de días que avanzaron. ¿Cómo empezaron en un día? Pasado de todo. Y llegaron hasta ese día. Rotenti se está cargando, pero. Hasta la mañana, o el amanecer, o el comienzo, el día 18 de febrero de 1930. Día en el que esta campaña llega a su cierre, a su fin. Día donde todo se acabó. ¿Pasó algo en ese día? ¿En especial?
Eso lo van a tener que averiguar cuando continuemos. Y ahora vamos a tratar de pasar a los anuncios y después a despedirnos, obviamente. Así que, bueno, como digo, voy a... Malvado. Otra vez. Adrián Malo. 18 de febrero de 1930, Clyde Tombaugh, astrónomo estadounidense, descubre el planeta Plutón desde el observatorio Lowell. La secuela va a salir en el espacio. Creo que eso no tiene mucho que ver, ¿eh? No sé qué me hace pensar que eso no tiene mucho que ver. Yo lo había ni pensado. Lo había ni pensado. O sea que terminamos en Plutón. A la mierda que nos fuimos lejos con el barco. No. Mira, nosotros alineamos las estrellas para que justo ese día Plutón fuera visible. Porque las estrellas se alinearon para por las cosas que estuvo haciendo Juan. Claro. Mira, me encantó. Yo tenía cosas de calendario, cosas celestiales, pero ahora agregué una más. Así que me acaba de complicar la parte B de todo esto. Pero vamos a ver qué va pasando la siguiente vez. El grito esta vez fue como una despedida, un recuerdo. Disfruté mucho el primer grito. El primero lo re disfruté. Fue... Esa fue la parte la que más me quería. De todas las partes técnicas de la campaña, esa fue la peor. Sí, tiene por qué. Bueno, chicos, voy a pasar a los anuncios de cierre y después de eso voy a dejar que se despidan ustedes. O mejor, vamos a dejar que ustedes se despidan. Y digan qué esperan para el año que viene. ¿Cómo esperan continuar? ¿Qué les gustaría? Primero, con gusto haber participado en Expedición LA. Y espero mucha más sangre. ¿Más todavía? fue un placer. Fue muy divertida toda la campaña. Y espero poder ver cómo sufrimos, o cómo sufren nuestros personajes mejor, durante la próxima expedición. Fue un gusto haber descendido a la locura junto a ustedes. Por usted me refiero a mis queridos compañeros y también al bello público. Los quiero mucho. Yo la verdad, lo mismo. Lo pasé muy bien. Pero, como digo, no va a ser... lo último, es más, no va a ser ni siquiera el último este año. Los chicos ya lo saben, pronto vamos a hacer más cosas. Vamos a avanzar en esto. Pero para eso va a haber que esperar un poquito. Y ahora sí, ya no queda mucho más. Vamos a pasar a los anuncios. Primero los voy a cambiar de escena para que se queden en esta última como despedida. Y vamos a hacer el resumen. Los anuncios, perdón. Los tengo acá, no los he encontrado. Vamos a repasar un poquito lo que viene, el cronograma que nos toca. Mañana vamos a tener un DM responde un poco especial, una versión de Halloween. Esperamos que nos puedan acompañar y se estén preparados para divertirse. Va a haber nuevas recompensas que teníamos pensado para que puedan participar. Y por supuesto tratar de responder las dudas de otro DM responde, que es una de las cosas que más tiempo llevan. El jueves sigue Nieblas de Anuren a partir de las 19:30. La tripulación se despide y ahora
la tripulación se despidió y ahora que queda la enorme tarea de navegar hasta el valle y recuperar sus pertenencias. Es obvio que es una trampa, pero bueno, quién sabe. ¿Qué van a hacer? El viernes no vamos a tener el jardín de los presentes, pero en cambio vamos a tener un sábado de flojeras, viernes de flojeras, sábado flojeriano. Así que aprovechen para ponerse al día con los últimos streams de lo que se viene para la próxima semana en Nieblas de Nueren. ¿Tendremos un Memorium? Sábado. Estrenamos el diferido de Notres y Dragones para que se enteren las últimas novedades de D&D de la mano de nuestro querido Puelcito. La última vez estuvimos charlando lo nuevo de One D&D y ver cómo surge esto de las clases expertas y el debate que se dio. El domingo esperamos que este último hayan disfrutado del video de Cyberpunk Red, pero no es el último, se vienen una alta guía sobre con la creación de personajes, así que estén atentos. Como les dije, nos vemos mañana. Espero que puedan acompañarnos, espero que disfruten de todo lo que toca. Y vamos a volver a vernos nosotros también pronto. Así que cuídense, chao chicos, despídense. Nos vemos. Bye bye. Bye. Nos vemos la próxima. Un gusto.